Échate para acá. Muy buenas noches tengan todos. Una vez más, un día más y estoy contigo en tu casa, con tu gente, con tu familia y, como te dije ayer, hasta con tu perrito. Gracias por abrirme las puertas de tu corazón. Gracias por dejarme entrar en tu vida. Muchas gracias al universo porque tú y yo seamos casi familias. Bueno, señores, hoy, como todos los programas, quiero traerles siempre lo mejor. Tanto espiritualmente, como todos los invitados tienen algo especial y de lujo. Algo que atrae, algo que gusta, algo que ustedes después van a decir, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo quiero conocer. Porque muchos de nosotros a veces no sabemos la importancia que tenemos de curar nuestra alma. A veces estamos enojados con uno mismo, a veces nos paramos enfrente del espejo y del enojo que tenemos ni nos conocemos. Pero lo peor, a veces perdemos las cosas más lindas que llegan a nuestra vida y se nos van así de nuestras manos como la arena. Simple y llanamente porque no tenemos nuestra alma curada, nuestra alma protegida y nuestra alma centrada. Hoy tengo una invitada de lujo, una mujer hermosa, con unos ojazos hermosos y un tamañazo, señores, que yo al lado de ella me quedo casi por la cintura. Pero quiero decirles quién es. Ella hace Reiki, pero quiero hablarle un poquitico de lo que significa el Reiki. Es considerado como una terapia de contacto, ya que consiste en colocar las manos sobre o muy cerca del cuerpo de la persona. También se llama medicina de energía. Los practicantes de Reiki afirman que cura las enfermedades al corregir los equilibrios de las energías. Todo esto y mucho más me lo tiene que explicar ella. Tengo el honor, el gusto, el privilegio de compartir con ustedes a una mujer maravillosa, a la señora Migdalia. Aquí la tengo. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor realmente estar aquí contigo y compartir este tiempo y aprender de ti, que voy a aprender muchísimo, muchísimo de ti. Yo de ti. Bueno, para mí es un gusto, se llama Migdalia Domínguez, tiene una energía encantadora y yo siempre digo que cuando las personas tienen la energía sana pueden curar a los demás, mientras tanto no se puede. ¿Esto es correcto? Correcto. Sí, bueno, ¿qué es exactamente la Sonoreiki y cómo nos puede ayudar a sanar? Esta es la primera pregunta que nos preguntan. Okay. Bueno, Sonoreiki es una terapia que yo hice, le di por llamar Sonoreiki. ¿La inventaste tú? Sí, así, esa. Es la unión de tres terapias en una. O sea, yo hace muchos años, hace más de 20 años que estaba haciendo Reiki. Desde Cuba yo venía haciendo Reiki. En el 2010 fui para Chile, ahí me hice reikista y continué haciendo Reiki, no solo a las personas, sino Reiki a distancia también. Llegué aquí a Estados Unidos, me hice Reiki 3, hice la maestría de Reiki, así que soy maestra de Reiki. ¿Qué sucede? Que todo iba bien, pero un buen día algo, de ese algo que tú sabes que, sí, que nos entra, que yo sí he aprendido hace muchos años a darme cuenta que no soy yo, que es que me quieren decir, ¿verdad? Sí. Y en esa información, que ya le hago caso a toda esa información, me vino como que debía haber algo mucho más profundo en cuanto a relajación para poder ayudar a las personas. Yo me acuerdo que se lo comenté a mis hijos me dijeron, pero ¿por qué, mami? Si te va bien, Enrique está bien, a la gente le gusta. Bueno, y poco a poco fui buscando información y compré un día una cosa, otro día otra, y terminé haciendo algo que es lo que después di en llamar en la parte de la terapia de sonido. Y me dije, hice la terapia de sonido con Enrique, me enganchó y dije, es esto lo que estaba buscando. Y le puse Sonoreiki, pero no, a los meses sentí que me faltaba algo más y entonces fue la vibración de los cuencos la que lo cerró. Mira, aquí ya está, nuestros seguidores ya, ajá, están poniendo que comentarios, y después te lo voy a leer, dice Milady González, dice que es terapeuta y quisiera practicar este tipo de terapia, ella lo es. Ajá. ¿Cómo
ella pudiera hacer esto? ¿Tiene que pasar un curso? Claro, exacto. O sea, yo hago curso de Reiki también. Ella puede pasar curso de Reiki con cualquiera, con cualquier maestro de Reiki que dé las clases. ¿Es difícil? No, lo que es entregado. O sea, para ser un buen reikista tú tienes que decir, ok, es lo que siento, es lo que quiero, de corazón, y así. ¿Por qué? Porque el reikista lo que hace es conectarse. Lo que somos los reikistas somos conductores, como el cable de la luz, los reikistas somos conductores, pero de energía. O sea, cuando yo hago reiki no estoy dando mi energía. Yo me conecto antes y estoy dando la energía que quieren darle a esa persona. ¡Ay, qué belleza! Entonces, Dios mío. Tiene que haber una conexión, tiene que haber algo más allá de... Pero seguro que si es terapeuta, seguro que sí tiene todas las condiciones. Y la tienes que buscar a mi querida invitada de hoy. Ahora, ¿cómo se practica la terapia? ¿Cómo es que se practica? Bueno, ¿en grupos o en qué forma? Hay varias formas. Hay varias. O sea, como ya te dije, o sea, lo que yo hago justamente son las tres terapias en una. La de sonido, la de Reiki y la de vibración de cuenco. Entonces, primero que todo, la persona va a estar en un bowl grande, que se llama grounding bowl, y ahí paro a la persona y se sienten muchas cosas raras, fíjate. Esa es ¿de la verdad? Primera parte, pero ojo, eso es espectacular. Entonces, la persona se para ahí, yo le explico, este es un cuenco de cobre, el cobre tiene la particularidad de que absorbe las energías negativas. Cuando yo le dé al cuenco va a empezar a vibrar y además de eso yo te voy a ir limpiando tu aura con otro cuenco. Increíblemente hay bastantes personas que terminando esa operación arrancan a llorar. ¿De verdad? De cómo la energía los mueve. He tenido casos increíbles y hubo un caso hace un tiempo, que la muchacha se agachó llorando, y me decía, yo me quiero morir, del nivel de depresión que tenía esa muchacha. Wow, esto es bueno para las personas que están depresivas, claro, entonces. Claro, claro. Y para las embarazadas, también, la mujer embarazada también. También he hecho también a las embarazadas también, porque, ¿qué pasa? Que ya a las embarazadas le hago la terapia de sonido, le hago el reiki, pero ya la vibración no es sobre el cuerpo de la embarazada, ya es entonces en la camilla. Que se siente igual, ay, da esa relajación, pero es diferente. Qué lindo, porque le estás dando también energía a ese bebé que está ahí adentro. Porque a veces las personas creemos y pensamos, no, esto es el fin, aquí. No, para nada, adentro tenemos un yo interior que es maravilloso, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Y cómo conociste de esto? ¿Desde que eras joven tú querías esto? Fíjate, ¿o algo espiritual te atraía? Porque yo te veo muy espiritual a ti. Sí. Yo siempre he sido muy espiritual. Y me ha gustado todo lo que tiene que ver con esto. Y yo trabajaba en la televisión y hace años una amiga mía me dijo, empecé un curso de Reiki. Y le dije, ¿y eso qué es? Y me dijo, ah, una cosa buenísima, tú te conectas y como que la energía baja y por las manos te sale, pero no tocas a la persona, te sale y ya, sale energía para la otra persona. Aquello me encantó y nunca pude pasar el curso de Reiki en Cuba, te lo juro, y mira que lo busqué, no. Pero después de eso, yo estaba pleno periodo especial en Cuba. Sí. No tenía nada, ni una pastilla, ni nada. Normal. Normal. O sea, y entonces, mi hija tenía como 10 años, me dice, mami, tengo un dolor aquí bastante fuerte. Y yo no tenía nada que darle. Le dije, mami, acuéstate aquí, que te voy a hacer algo que me explicaron. Y te juro que yo, bueno, le puse la mano, era aquí, yo lo puse como aquí más o menos, ¿no? Pero yo me concentré, o sea, yo me concentro. Y me concentré que a mí me estaba entrando la energía por aquí, que esa energía me estaba pasando y que me iba para los brazos y que de los brazos salía. Y me dice mi hija al poco rato, mami, estoy sintiendo calor ahí. Digo, ay, ¿viste? Tranquila. Y a poquito rato me dijo, mami, se me quitó. Y ya eso me marcó. Y dije, no, esto lo tengo que estudiar sí o sí. Y de ahí dijiste, ya, esto es ya, para exactamente. Mí. Exactamente. Porque así es como uno casi siempre encuentra lo que realmente es necesario, exacto, para nosotros. Exacto. Tú sabes que hay una etapa en la vida en que uno dice, ¿a qué vine? ¿A qué vine? Cuando ya estás en esa etapa, ya estás en una etapa de crecimiento importante. Sí. Y eso lo tuve también, ¿a qué vine? Y no era... Es la duda humana. Exacto. Hasta que te das cuenta que viniste a ayudar a otros, de la manera que sea. Tú ayudas a muchas personas. Y yo ayudo a otras personas de otra manera diferente, pero igual. Sí, yo pienso que lo mío es muy diferente. Porque lo mío es algo que es la conexión, pero lo tuyo es magnífico, porque imagínate tú cuánta gente está peleada con el mundo, cuánta gente está enojada consigo misma y enojada con todos los demás. Así. ¿Esto es bueno para ese tipo de personas? Claro, exactamente. Las personas dicen,
y por eso lo repito, ¿no? Como me dicen, que es como si fuera un reseteo mente, cuerpo y alma. Y cuando terminan me dicen, digo, ¿qué te pareció? ¿Qué sentiste? Y me dicen, es que no sé, ¿qué te voy a decir? Ay, Dios mío. Pero me siento así, como que volví a nacer. O sea, es algo muy, muy bueno. Y sobre todo el que va con ira, con depresión, sí, con cosas, sale totalmente diferente. Bueno, mira, a todos los que nos están viendo en este momento, pueden hacer sus preguntas. Yo tengo una importante, háganle la pregunta a Migdalia hoy. Recuérdate compartir mucho el programa porque ustedes serán uno de los elegidos también para su lectura. Así que recuerda mucho compartir el programa y hacerle a llegar a nuestra invitada. ¿Qué dudas tienes tú? Porque eso me va a encantar. Pero yo tengo una duda muy, muy grande. ¿Cómo se da cuenta ustedes que hacen este trabajo de que la persona tiene el aura, no la tiene buena, que el aura está mala? ¿Se dan cuenta ustedes? Mira, el aura es una cosa y los chakras son otra. Entonces, okay, el aura, todos tenemos un aura, está por encima de nosotros, como 30, 40 centímetros, desde arriba hasta abajo. Y de acuerdo a tu estado de ánimo, cambia. Okay. Los chakras son centros energéticos que tiene el cuerpo. Hay muchos, pero hay 7 que son los fundamentales. Sí. Bueno, el que se sabe todo el mundo, los muñequitos que ya se sabe, sí, todo. Sí, los colores. Los colores y todo, sí, eso. Ajá. Entonces, ¿ellos cómo funcionan? Son los chakras son centros energéticos que trabajan como si fueran extractores. Extraen energía de afuera, la entran al cuerpo, a distintos órganos. Por eso tú ves que se sabe ya, se ha demostrado, que las enfermedades es la consecuencia de un problema serio en las emociones. Completamente. Y las emociones cerraron un chakra. Y no fuimos capaces de irlos abriendo, porque obviamente que podemos hacer muchas cosas para desbloquear los chakras, para energizarlos, muchas cosas se hacen. Lo que sí yo hago, por ejemplo, que sí lo nada, fue empírico, esas cosas que te digo, de las que te dicen, ¿no? Ahí te dicen bajito. Por ejemplo, lo primero que hago cuando ya la persona está en la camilla es que le chequeo con un péndulo cómo están los chakras. Ay, con el péndulo. Con el péndulo. Entonces, ahí el péndulo va hacia un lado o hacia el otro. Y entonces yo pregunto cómo están los chakras de la persona. Mira, no traje el péndulo, si no te iba a chequear. Ay, los chakras. Ay, yo quería que me lo trajera. Ajá. Bueno, pues la próxima, seguro. Y entonces chequeo cómo están los chakras. Ahí veo cómo están, que la mayoría de las personas que van con todos los chakras bloqueados o con la mayoría. Entonces, cuando, fíjate qué interesante, cuando termino, después de eso, hago la parte de la terapia de sonido. Cuando termino la terapia de sonido, vuelvo a pasar el péndulo y los chakras que estaban bloqueados ya están desbloqueados. Ay, qué lindo. ¿Y la persona se da cuenta? Claro, porque cambia. Mira, Sonia Salazar pregunta, ¿cómo se puede comunicar contigo? Ajá, danos por el Instagram. Instagram, que ¿cómo te pueden buscar? Ajá, en el Instagram es Sonoreiki Miami. Sonoreiki Miami. Tiene una energía maravillosa, Sonia. Yo te la recomiendo porque esa paz que ella está hablando es la misma paz con la que ella llegó aquí, quiero decir. Ella no está preparada todavía para lo que viene, pero está semi-preparada. Bueno. Pero yo pienso que la mayoría de ustedes, los que trabajan con esto, sí, esto que tiene que ver con el más allá, uh-huh, también están conectados con lo que... Sí, ¿verdad? Yo pienso que sí. Incluso a veces cuando estoy haciendo la parte de la terapia, me vienen cosas que antes yo me callaba la boca porque yo decía, no, esto que me vino es un invento mío. Ya no, ya me doy cosas que me doy cuenta que tengo que decir porque no es para mí, es una información para la persona. Sí, y las personas que tienen cáncer, también deberían... No, los he hecho y he hecho bastante, sí, no te creas. ¿Por qué? Lo que pasa es que las personas que tienen esa enfermedad o alguna otra enfermedad quizá un poquito complicada, la vibración es la que no se le hace, pero se le hace en la camilla, ¿entiendes? Y se hace la terapia de sonido y se hace el Reiki. O sea, sí trabaja muchísimo. Vámonos a un corte comercial y todos ustedes que están escuchando el programa, compártelo y a su vez, mándanos una pregunta para hacerle a nuestra invitada Migdalia y que ella te la conteste. Así que vámonos un segundito. Enseguida estoy con ustedes.
ser una reina? ¿Quieres lucir una figura perfecta? ¿Quieres ser nuestra próxima belleza My Cosmetic Surgery? El primer paso es enviarnos tu número para una evaluación completamente gratis con el doctor de tu preferencia. ¿Qué estás esperando? ¡Tu reinado comienza ya! Conviértete en una chica Made in My Cosmetic Surgery. Soy el doctor Fabián Fontaine Figueredo. Llevo en My Cosmetic Surgery ya alrededor de 7 años trabajando, cubriendo la cirugía con anestesia local. Y se nos ocurrió en un caso que estábamos haciendo, hay casos que quedan que realmente a uno lo sorprende, superan las expectativas. Y esto es un abracadabra, esta paciente parece otra persona. Y entonces comenzamos con el eslogan del abracadabra y se convirtió en el Team Abracadabra. Y lo ponemos todo en el paciente, alma, corazón y vida. Entonces no lo pienses más, decídete a ser una chica Made in My Cosmetic Surgery by the Team Abracadabra y no te vas a arrepentir, vas a quedar muy feliz. Quisiera comentar que estamos muy contentos con la decisión tomada por el gobernador de Colorado, Jared Polis, quien usando su poder constitucional redujo la sentencia del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos a 10 años en prisión. En vez de 110 años de encarcelamiento que había recibido inicialmente. Esto ocurrió a partir de una campaña en línea que reunió a 5 millones de firmas. El caso del camionero cubano revolucionó las redes sociales e involucró a famosos como Kim Kardashian. ¡Qué honor, señores! Así que después de esta buena noticia, seguimos con nuestra invitada de hoy, la bella Migdalia. Y ya tenemos una pregunta hecha por ustedes. Quiero preguntarte, que te están preguntando, ¿qué es el Reiki, verdad? Reiki. Reiki a distancia. A distancia. Sí, esa es una pregunta que me hacen bastante. Sí, porque sí. Me imagino que si las manos son las que tocan, ajá, ¿cómo es posible? Exacto. Bueno, realmente hay una variante de Reiki que toca, que es más hacia esta zona de Estados Unidos. Yo aprendí el Reiki en Chile no se toca, mayoritariamente no se toca, se pone como la piel, está aquí, uno pone la mano acá, pero te llega. La persona siente cosas, siente energía. Ay, yo tengo ganas de hacérmelo. Sí. Entonces, ¿qué cosa es Reiki a distancia? Fíjate que cuando, bueno, es la posibilidad de que yo esté aquí y le mande Reiki a alguien que está en Australia. ¿Pero cómo? Porque eso todavía exacto, no me suena. ¿Cómo? Bueno, el cómo, cuando el maestro de Reiki, cuando me fue a dar eso, sería en Reiki 2. Entonces, cuando me fue a dar eso, yo le dije, está lindísimo, me encanta, sería muy bonito, pero no me entra. Y lo que yo no entienda de que sea algo lógico que se puede hacer, no lo voy a hacer, porque no es algo que, porque tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer.
Y me dice él, Migdalia, que me lo diga otra gente puede ser, pero que me lo digas tú. Digo, ¿por qué? Dice, ¿qué tú haces? Y yo en aquel tiempo, ¿verdad que sí? Yo trabajaba en la televisión. Y durante muchísimos años trabajé haciendo transmisiones internacionales. Entonces, imagínate que es algo similar. O sea, ¿qué hace una transmisión internacional? Esta transmisión no hay que llevarla internacional. ¿Qué hace? Tú estás aquí, nosotras estamos aquí, hay una cámara, hay un equipo que traduce esa imagen en dato, en energía, esa energía se transmite hacia el lugar donde está otro televisor que recibe y están las personas viendo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, como sí, que es energía y todo es energía, se transmite de la misma manera. Por lo tanto, con tal de que haya un reikista que esté enviándola y el receptor para recibirla, es suficiente porque en el aire la energía no tiene tiempo, no tiene espacio. Llega. ¡Wow! Exactamente. Bueno, yo sí lo creo porque cuando yo vivía en Texas, sí, yo ya, las citas sí, por la página web, pues es a la distancia. Sí. Yo no tenía nadie cerca de mí. ¿Verdad? Sí, y a todas partes del mundo, y ajá, me conecto igual. Igual. Mi mente y mis cartas y mis espíritus hablan de la misma forma, así que yo sí lo creo. Exacto. Magda Reyes pregunta, ¿dónde se puede contactar contigo? O sea, ¿dónde se te puede visitar y cuánto cuesta? Tú vives en la ciudad de Miami. Sí. ¿No te molesta que te diga tú? No, para nada. Me molestaría que me dijeran usted. A mí me pasa igual. Sí. Bueno, en este momento estoy en Kendall. Okay. ¿Tienes tu oficina en Kendall? Realmente en este momento estoy en mi casa. Estoy trabajando ya en función, buscando un local, bastante cerca de Kendall porque me gusta esa zona. Pero tiene que tener ciertas características, no puede haber bulla, o sea, tiene que... Y en eso estoy buscándolo ya para trasladarme ahí y ampliar. ¿Dónde está? Pero no vas a las casas de las personas. ¿O también? Sí. También. Mira, Magda. Y se hacen también eventos, hacemos también eventos que son eventos... De eso tengo que decir. Hay eventos grupales y eventos privados. Entonces, a veces también vamos a casas donde hay algunas personas que ellos se reunieron y se bueno, hacen. De ese evento quiero decirles que el domingo 30 de enero hay un círculo de sanación en la playa a las 6 de la mañana, que de eso te voy a preguntar. Cuéntanos un poco, porque ¿qué significa el levantarnos temprano? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. ¿Por qué tan temprano? Ajá. Fíjate que hemos hecho varios, te digo hemos, porque también lo hago con Claudia, mi nuera, que hace la parte de Sound Healing, y mi hijo también. Y la familia entera, la qué familia divino. Entera, sí. Entonces, ¿cómo es? Llegamos ahí, ¿por qué decimos a esa hora? Porque esa es la hora que comienza, porque ya lo hacemos mirando a qué hora abre el sol. Ay, ¿a qué hora empiezan los primeros rayos de sol? Entonces, una hora antes comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a experimentar ahí? Primero hago una parte de cómo es una meditación. Después de la meditación empieza el sound healing. En el tiempo que está el sound healing se hace reiki y se hace también la vibración de los cuencos con unos cuencos que son de cobre, que son de... ¿Que suenan? Justo, no. Lo que suenan es en la parte del sound healing. Esos de vibración suenan, pero suenan suave, pero te penetran. Entonces, se lo ponemos a cada una de las personas que van en el pecho, en el chakra del corazón. Así que las personas quedan extasiadas también. Es un sono reiki con mucho menor tiempo y de otra manera, ¿no? Pero igualmente con las mismas tres condiciones de sono reiki, de terapia de sonido, de reiki y de vibración de los cuencos. ¿Cómo las personas pueden ir allí? Mira, Mónica nos está diciendo la mejor reiki master. Ay, yo gracias. No puedo vivir sin eso. Mónica Vico. Mónica Vico. Vico sí, te sí, dice sí, eso. Sí, así sí. Que mira, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Eres un amor. Yo la voy a probar muy prontito, Mónica. Muy prontito. Ajá. ¿Cómo pueden? Bueno, ir ese día, exactamente. Tienen que sacar una cita. Bueno, para ir a verme a Sono Reiki, justamente sí tenemos, pueden entrar por Instagram o porque mandan un texto en Instagram o hay una conexión en Instagram que llega un teléfono, que es el teléfono de Sono Reiki, y mi asistente con gusto coordina la cita con la persona. Pero para el día 30. Para el día 30, ¿qué estamos hacer? Poniéndolo en Instagram, en la parte de las historias, y hay un link en Eventbrite. Entonces la persona entra ahí, saca su ticket. Les recomiendo que lo saquen rápido. Mira, me vino algo así a la mente porque yo sé que yo soy así como esa gitana que vuela.
el día 30, sí, escogiste fabuloso para ese día, sí, porque es Acuario. Ah, mira. Es el signo Acuario el que está rigiendo en ese momento, desde el día 21. ¿Y qué pasa con los Acuarios? ¿Qué signo eres tú? Virgo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué Virgo? ¿Por qué me persiguen los Virgos? Acuario es uno de los signos que tiene mucha conexión con lo del más allá. La mayoría de los Acuarios son como muy sensibles a lo que es las sensaciones, a percibir, a ver, a escuchar. Los Acuarios son así. Los Virgos no, fíjate qué difícil que... Yo soy Virgo con ascendente Sagitario, pero soy bueno, los Sagitarios sí son del así. Finalito de Virgo, porque es 21 de septiembre, o sea, casi ya, que soy casi, Libra. Ya casi que entras más para la todavía parte de Libra, pero todavía. Dice, ajá, ¿cuánto cuesta el evento de enero? El evento del 30 de enero, 30 de enero. Hay varias personas comentando que quieren ir al evento, ya, pero están preguntando como que cuánto cuesta. Entran en Eventbrite. Te prometo, sí, que esto yo no lo hago jamás porque realmente a mí levantarme temprano tiene que ser una grúa. ¿Y vas a ir entonces? Lo prometo. No te lo puedo creer, oye. Lo prometo, bien, que voy a ir. Genial, genial, muchas gracias. Me voy a levantar temprano, le voy a muchas decir gracias a mi asistente que me acompañe. Ajá, perfecto. Y ves a ver si mi productora me acompaña también. Genial. Así que Nix y Irene ahí están ya. Ya, genial. Pero yo pienso que sí que debemos ir porque vamos, claro, a aprender. Claro, claro. No, y vas a salir, te vas a dar cuenta que hay una diferencia entre cuando llegaste y cuando terminas. ¿Algún color específico que debemos llevar? Siempre blanco. Yo digo que algo cómodo, blanco o claro. Los oscuros no son los colores de la energía, no son. Debe llevar, también la persona debe llevar un mat de yoga y el pomito de agua, ¿no? Para el sí, agua, para que... Y ahí sentirse que se relaja. Que se relaja, que se olvida entrega de todos los problemas, exacto, que tenemos. Entonces, entra en la historia, hay un link para Eventbrite, ahí pinchan y ya hacen el ticket cuesta $30 y es cupo limitado. Bueno, para allá vamos. Que, yo voy a estar con ella allí. ¿Alguna zona específica de la playa? Todavía no puedes sí, decirlo. Sí, pero... Solamente en el link. Ahí está en el link. Ya. Ahí después nosotros, en la misma historia, se va a hacer una la idea del lugar, se va a filmar el lugar, dónde va a ser y se va a poner también en la historia, para que se sepa exactamente dónde va a ser. 30 de enero. 6 de la mañana. Mira, me dice Yanis, ¿viste? Ajá. No te vas a arrepentir. Ah, mírala. Gracias. María, gracias. Terga saluda a mi Dalia. Ah, mira, muchas gracias. Muchas oye, gracias. Oye, yo de verdad de corazón estoy como impactada porque tu energía es tan linda, tan limpia. Y no creo que sea solamente por lo que trabajas, lo que haces, porque creo que toda la vida ha sido así. Sí, sí, todavía. Una sí, sí, mujer muy conservadora, muy sí, respetada, sí, muy respetuosa. Uh-huh. ¿Verdad? Así me. Y así muy, muy... Calmada. Calmada. Sí, calmada. Como que todo lo que se tiene que dar es porque Dios tenía que planificar. Hay un momento y el tiempo de Dios es perfecto. Así, esa es después, mi frase. Por eso me gustó. Oiga, señores, vámonos a un pequeñito corte comercial y enseguida regresamos. Comparte que tú puedes ser el elegido de hoy. ¿Quieres ser una reina? ¿Quieres lucir una figura perfecta? ¿Quieres ser nuestra próxima belleza My Cosmetic Surgery? El primer paso es enviarnos tu número para una evaluación completamente gratis con el doctor de tu preferencia. ¿Qué estás esperando? ¡Tu reinado comienza ya! Conviértete en una chica made in My Cosmetic Surgery.
Hola, soy el doctor Fabián Fontaine Figueredo. Llevo en My Cosmetic Surgery ya alrededor de 7 años trabajando, cubriendo la cirugía con anestesia local. Y se nos ocurrió en un caso que estábamos haciendo, hay casos que quedan que realmente a uno lo sorprende, superan las expectativas. Y esto es un abracadabra, esta paciente parece otra persona. Y entonces comenzamos con el eslogan de la abracadabra y se convirtió en el Team Abracadabra y lo ponemos todo en el paciente, alma, corazón y vida. Entonces no lo pienses más, decídete a ser una chica made in My Cosmetic Surgery by the Team Abracadabra y no te vas a arrepentir, vas a quedar muy feliz. Preparada, miren, lo que me gusta a mí, lo que yo amo, lo que me acompaña en todos los momentos de mi vida. Bueno, imagínense que duermen al lado mío, ¿no? Al ladito de mi cama, ahí las pongo. No siempre, pero cuando me siento un poquito que necesito retomarme, ahí están. Te voy a hacer una pregunta para empezar a hacer tu lectura. ¡Ay, qué bien! ¿Tú me das autorización? Sí. quiero hacerte una pregunta antes que nos vayamos a hacerte lo tuyo. ¿Qué importancia tan grande tiene cada qué tiempo podemos hacernos el sonorreiki? El sonorreiki. Una vez al mes está bueno. Las personas que estén normal, una vez cada dos meses pudiera ser también. Ahora hay personas que tienen un problema muy fuerte y entonces hay que hacerla dos, tres veces seguidas. Pero eso es cuando está bien, bien, bien fuerte. Eso he tenido en algunos casos. Como la depresión. Fíjate que la depresión, sí, pero ni siquiera, depresiones fuertes, ni siquiera llevan tanto seguido. He tenido otras personas con problemas más bien físicos, físicos, pero que están aquí. O sea, que realmente no era tanto físico como de aquí, de la mente, porque tú sabes que la mente lo rige todo. Y sí, se han mejorado en unas tres sesiones diarias. Así. Sí, la pero mente, es lo mínimo, lo normal una vez al mes estaría perfecto. Yo siempre digo en la casa que el poder de las palabras es transmitido al universo y más allá, que todo lo que uno dice siempre en la casa acostumbro a decirlo, no digas eso, porque el poder de las palabras es tan fuerte que llega y traspasa el universo. Exacto. Y después nos regalan y nos dan lo que nosotros no queríamos, porque nosotros lo dijimos enojados. Exacto. O lo dijimos pensando de que no íbamos a hacer daño a nadie. Uh-huh. Yo nunca le hago a ninguna persona ni maldición ni nada, uh-huh, porque digo de que la familia que tengo atrás es la que recibe todo eso. Totalmente. ¿Ustedes también dicen eso en...? De otra manera, fíjate que yo lo digo de otra manera. Yo digo que el poder, hablo mucho del poder de la mente subconsciente y que el subconsciente no sabe si lo que tú estás poniendo en tu mente, lo que estás diciendo, si es para bien o para mal. Lo pones y él asume, ah, esto es lo que quiere que hagas, ¡pum! Y hace entonces el universo conspira a favor de lo que tú estás queriendo decir, que no es lo que tú quieres. Queriendo, ay, muchachas, te lo digo yo, te lo digo. Bueno, vamos a hacer la lectura de las cartas. Dice la antigua, dice que las cartas le dan miedo, pero que me admira mucho. Muchas gracias, muchísimas gracias. A mí me encantan. ¿De verdad? Me fascinan. Soy fan a las cartas. Yo te voy a hacer una historia que cuando yo era, lo voy a hacer rapidísimo, porque si no el programa se nos va y no te lo puedo hacer. Cuando yo era muy jovencita, a mí me encantaba hacerme las cartas, pero no yo. Yo iba a, lejísimo a hacerme las cartas. Sí. Y cuando yo salía de ahí, yo salía, ay, qué lindo es esto. Porque lo que uno ama, uno lo ama. Olvídate, de siempre. De siempre. Hay algo que te atrae. Exacto. Ahí. Y yo recuerdo que esa señora me dijo un día, así era blanca y se parecía así en el pelo a ti, me dijo,
¿sabes qué? Tú tienes una gitana que vas a llegar tan lejos con la lectura de las cartas y vas a poder ayudar a la gente y vas a poder que la gente salga adelante. Mira qué bien. Y mira, así genial. Fue. Genial. Dime la fecha de nacimiento y ustedes que me están escuchando empiecen ya a poner en el chat fecha de nacimiento o preguntas para ser respondidas. Eso es ya. Septiembre 21 de 1955. Septiembre. Yo descruzo las piernas porque sí, no, yo soy de en esas cosas descruzo piernas y todo. ¿Viste que te gusta? Yo antes sí, pero ya no, porque ya para mí es como ya, a la vez que me dijiste lo que tiene que ver con la fecha ya, yo me fui hasta cuando tú eras pequeña, tú eras niña. Mira, vamos a empezar con tu carácter, que es como yo siempre empiezo. Dice que eres muy familiar. Siempre buscas la armonía de la familia. ¿Por qué? Porque hay en ti muchos elementos, no hablemos de la espiritual, sino hay muchos elementos que quizás en un momento de tu vida tú te viste sola. Y entonces para ti la familia tuya, la que tú construiste, para ti es la familia que realmente tiene que estar bien y al lado tuyo. Fíjate. ¿Quién empieza con la letra M? M, bueno, yo además de aparte mí, de ti, aparte de ti. A ver, te voy a decir, mi abuela. Tu abuela. Bueno, eso es un espíritu de luz muy grande que acompaña mucho, mucho los días tuyos y los de tu familia. Ah, estamos hablando ahora de lo que te acompaña siempre. Tu abuela te acompaña, pero no solo tu abuela. También hay una mujer muy linda, muy educada, que sus manos se le ponían frías cuando ella no podía decir y le temblaba, cuando ella no podía decir lo que ella quería. Esa mujer, en la forma que muere, muere muy triste, porque alguien que ella quería mucho, dos personas exactamente, que ella quería mucho, no pudieron estar el día que ella se despide de la tierra para subir hacia otra dimensión muy bonita. Ahora. Esa me debe ser mi mamá. Sí, es tu mamá. Sí. Es tu mamá porque tus manos se parecen mucho a las de ella. Pero no en lo que es la textura, sino en lo que es lo que tocas. Ella era una mujer muy dinámica, uh-huh. Una mujer muy inteligente, una mujer que le gustaba mucho, mucho, mucho conversar con quien se lo merecía. Uh-huh. Esa era la forma que ella decía. Uh-huh. Si no se lo merece, no voy a hablar nada. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Por alguna casualidad tu mamá y tú estaban lejos cuando ella muere? Sí, yo estaba viviendo en Chile. Y bueno, ella se fue enfermando, no me dio tiempo. Tampoco pensé nunca que se iba a morir. ¿Le pasa algo a ella en su brazo? No. ¿Por bueno, qué? Realmente cuando ella muere es porque justamente se cayó, tuvo una fractura en una pierna y ya, entonces, ya ahí empezó a ir para atrás. Muy para atrás porque ella no tenía fuerza en la mano izquierda. No tiene fuerza, no tiene mucha fuerza. No. Ella te quiere mucho. Demasiado, pero dice que tú eres muy celosa. Sí. Muy celosa, sí. Y que siempre pensabas que no eras tú la preferida, ¿eso es verdad? Sí, eso es verdad. Eso yo decía, bueno, pero yo soy la chiquitica. Pero tú eres la preferida. Sí. Qué bueno. Lo que pasa es que tú eres muy inteligente y siempre fuiste muy rebelde y siempre supiste claro lo que tú querías hacer desde niña. Uh-huh. Y quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y eres como, marcabas mucho la diferencia entre todos los demás. Sí, realmente creo que sí, era así. Completamente. Ahora, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para mí? 2022. Uh-huh. Vamos a ver qué viene para esta mujer tan hermosa. 2022. Bueno, hay que cuidarse mucho los ovarios. Empezamos el año diciendo de que hay que hacerse un chequeo médico que tenga que ver con los ovarios. Muy grande. Posiblemente ya fuiste operada o puede ser operada. ¿Ya fuiste operada?
No de ovario, pero sí estoy operada por esa zona, por ahí. Bueno, porque hablan las cartas de problemas en el interior, pero que ya hay una operación. Puede haber otra a finales de año. Dice que todo va a salir bien y que no hay ningún problema para que te sientas mal. Ahora, las cartas te dicen, a veces, en este tiempo, a veces no has creído todavía en lo que tú puedes dar todavía más. A veces no te crees que me cuesta. Sí, le tienes, real. Fíjate, es como le tengo miedo hasta abrir un local, le he tenido mucho miedo a abrir un local porque mis energías, aunque estén arriba, aunque estén demasiado grandes, yo siento que no voy a poder. Y no es así, porque dice que a mediados de este año, o sea, después del mes 4, hay un local para ti. Porque uno de los números que te favorecen es el 4. Mucha conexión con Santa Bárbara. Oh, qué mucha conexión. El rojo es uno de los colores que te queda bien. Sí. Y que viene también, dicen las cartas, por alguna casualidad, ¿hay alguien que estuviera embarazada en la familia? En este momento no, pero todos estamos rezando porque mi hija, mi nuera y mi hija salgan embarazadas. Bueno, una de las dos sale embarazada este año y después la otra sale embarazada también. O sea, vienen dos miembros nuevos a la familia. ¡Qué bueno! Ya saben. A la familia. ¿Tú tienes dos hijos? Sí. Mis grandes amores. Tus amores que ha sido para ti todo completamente y que realmente no... Esa es la verdadera familia que tú dices que tienes. Así es. Dios mío. Así es. Qué bonito. Ay, qué emoción. Espérate, vamos a ver más. Sí, ¡claro! Ver. Ahora, ¿qué hay que cuidarse este año? ¿Qué es lo que tenemos que cuidarnos mucho este año? Vamos a ver. ¿Qué viene este año para ella? ¿Qué viene? Bueno, el número 8 también va a ser muy bueno para ti porque tú eres muy infinito. Tú eres muy a los espacios grandes. No te gustan los espacios pequeñitos, para nada. Te gustan las cosas grandes en demasía. Dice que viene a lo que es quizás como un pequeñito problema, no muy grande, que tiene que ver con un hijo tuyo, el hijo varón. Dice que hay que cuidarle mucho, mucho, mucho la espalda. Mucho. No tiene nada que ver, porque ahora todo el mundo dice, ¿por qué va a coger el COVID? No, esto no tiene nada que ver con COVID. Esto tiene que ver con dolores musculares que tiene en la espalda. Con dolores que a veces se sienten en la espalda. Sí, le pasa. Sí le pasa. Sí. Y puede ser tensión. Exactamente. Porque también tu hijo, el varón, es el que es más como enredado. No significa que no salga adelante, sino que es como todo lo piensa demasiado. Es como más... exacto. Sí, puede ser. Es más exacto. Es que cuando me voy a tirar es porque ya lo pensé, lo analicé y yo lo voy a hacer. Las cartas le dicen a él, rígete solamente por hacerlo y ya. Por hacerlo y ya. Es un año para ti muy favorable porque vas a tener tu propio local en el que van a estar tres personas trabajando contigo allí. Qué bien. Un local muy lindo y el color de local es color malva. Es el color que genial vas a poner. Seguro que voy a hacer eso. Chequéate la vista porque ya esas gafas no son las que llevas. Así mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya me quedé con estas, pero ya me lo chequeé de nuevo y es verdad que no. Sí. Entonces, es un año muy bonito porque vienen muchos cambios lindos, sobre todo dentro de la casa. También vienen cambios muy, muy favorables para ti porque tiene que ver con la economía. Ya, genial. Perfecto. ¿Y el amor? ¿Y el amor? Es lo que tú le vas a dar a la gente. Ah, no tengo nada para mí. Pero bueno. No. Yo digo lo que veo. Vámonos a un corte comercial y enseguida estoy con ustedes para poder hacer lecturas y también responder tu pregunta. ¿Quieres ser una reina?
¿Quieres lucir una figura perfecta? ¿Quieres ser nuestra próxima belleza My Cosmetic Surgery? El primer paso es enviarnos tu número para una evaluación completamente gratis con el doctor de tu preferencia. ¿Qué estás esperando? ¡Tu reinado comienza ya! Conviértete en una chica Made in My Cosmetic Surgery. Hola, soy el doctor Fabián Fontaine Figueredo. Llevo en My Cosmetic Surgery ya alrededor de 7 años trabajando, cubriendo la cirugía con anestesia local. Y se nos ocurrió en un caso que estábamos haciendo, hay casos que quedan que realmente a uno lo sorprende, superan las expectativas. Y esto es un abracadabra, esta paciente parece otra persona. Y entonces comenzamos con el eslogan del abracadabra y se convirtió en el Team Abracadabra. Y lo ponemos todo en el paciente, alma, corazón y vida. Entonces no lo pienses más, decídete a ser una chica Made in My Cosmetic Surgery by the Team Abracadabra y no te vas a arrepentir, vas a quedar muy feliz. De regreso ya contigo, en tu casita, y yo feliz, porque tú me abres las puertas y lo único que nos falta es que por la noche, cuando estés acostadito, empieces a ver mis programas y digas, mañana tengo que estar a las 7 de la noche con Viz. Vamos a hacer la primera lectura de cartas de hoy. Odalis Álvarez, 25 de mayo del 63. Querido Odalis, gracias, espero que todo vaya bien y para ti muchas bendiciones y para tu familia también. Vamos a ver, Odalis. Mira, hablando de la familia. Bueno, hay que cuidarse mucho, mucho este año, mi bello Odalis, todo lo que tiene que ver con las piernas. Dice que el éxito está por venir, pero va a ser un año un poquito difícil en cuanto a la economía. Hay que cuidarla, hay que tener mucha paciencia cuando vayas a gastar algo, porque dice que hasta se puede perder algo importante, puede ser la pérdida de dinero o puede ser la pérdida de algo material, no humano, sino material, en el que tienes que cuidar mucho la economía este año. Cuídate mucho también los riñones, toma mucha agua, porque aquí habla de cuando las personas tienen problemas de riñones. Así que, por favor, cuídate mucho. Ahora, cambios que vienen este año. Cambios que vienen este año. Tienes que agradecer mucho a la Virgen de la Caridad del Cobre todas las cosas lindas que le ha dado a tu familia. Pero hay que cuidar al miembro más pequeño de la familia, ya que este año puede que se sienta con un poquito de depresión. Te mando muchos besos. Ay, Dios mío, estas cartas tienen que estar al lado mío todo el tiempo, todo el tiempo. Jané de Los Ángeles, desde Canadá. Ay, Dios mío, Yané, comparte mucho este programa para poder llegar a más personas allí en Canadá. Desde Canadá quisiera saber de su padre, 22 de octubre del 68, de su padre. Pero no nos pone, bueno, 22 de octubre del 68, 22 de octubre. Bueno, hay una victoria muy grande para tu papá. Muy, muy, muy grande. Las cartas le salen así.
y con esta bendición. Dice que no te preocupes para nada, que hay una bendición y una victoria muy, muy grande. No te preocupes absolutamente en nada. ¡Wow! Puede haber. Muy lindo. Yasmín Legón, quiero saber qué pasa conmigo. Estoy muy mal. 13 de diciembre del 74. Yasmín Legón. 13 de diciembre del. Bueno. ¿Qué dicen las cartas? Dice que no estás tan mal, que todo viene de la cabeza, que todo viene de la energía. Mira, y hoy tuvimos tenemos a una invitada que tiene que ver con las energías. Dice que todo viene por la cabeza, que cuando tienes a veces ya el triunfo en las manos, ¿qué haces? O lo cuentas, o lo dices, o te metes en la cabeza, te pones en la cabeza la palabra no. A partir de hoy es importantísimo que el no lo saques solamente para cuando alguien te pida algo y tú quieras decir exactamente no. No puedo, no quiero, pero no para llegar al éxito. Las cartas hablan y dicen que el dormir, es necesario dormir. Poner agua, quizás con una flor blanca para un abuelo que te protege mucho, pero ponerlo debajo de la cama o cerca del cuarto donde tú duermes. ¿Por qué? Porque necesitas mucha energía espiritual y conexión con los que ya no están. Prohibido a partir de hoy decir la palabra no para cualquier triunfo que tú quieras. Y prohibido, prohibido vestirte de color rojo por lo menos los primeros 3 meses del año. El color rojo te hace como te da mucha inquietud. Y ya bastante inquietud hay con el sueño. Entonces hay que tener cuidado con el sueño. Isabel Martí dice que su hija se va a operar mañana. ¡Wow! Y quiere saber cómo le va a ir. La hija se llama Jenny Cabrera Martí, noviembre 3 del año 82. ¡Ay, que todo salga bien! Que todo salga bien. Bueno, sí, hay una operación. Dice que rige mucho el 9. Esto significa espiritualidad. Ella va a salir bien, aunque dice que viene mucho dolor después de esta operación. Y quiero decirte, sale completamente bien de la operación, pero después hay otra operación en su vida. Dios mío. Bueno, señores, tengo que despedirme casi ya, pero tengo que despedir a la invitada que tuve hoy y que tengo aquí a mi ladito. Migdalia, ¿cómo te has sentido? En las nubes. Muy bien, me encantó la, no se dice tirada, ya eso lo vi, que lo lectura. Dijiste y lo aprendí, la lectura tirada. De las cartas. Mira, tirada, no, tirada. ¿Qué es eso? ¿Qué es la eso? Lectura de te las tiré. Cartas. Exacto. No. No. Te leí. Me leíste las cartas. Me encantó muchísimo y coincide con muchas cosas de las que tenía en mente hacer, que he estado con preocupación, como dices tú, así que coincide con todo. Muchísimas sí, lánzate, gracias. Tírate, sí. No tengas miedo, que todo te va a salir bien. Ponle un vasito de leche con café a tu mamá, okay. Calentito, caliéntalo como si realmente tú se lo fueras a dar a ella, con un pancito con mantequilla, qué bien. Porque a ella le gusta mucho. Sí. Le gusta. Le gusta. Okay. Porque esa es la parte que todavía la gente verdad, no sabe. Verdad. Estamos en la tierra cumpliendo una misión, aprendiendo, porque la tierra se viene a aprender. Y después nos vamos, simple y llanamente, para poder esperar a nuestros seres queridos del otro lado. Por eso, son muy poco tiempo el que debemos llorarlos. Al contrario, tenemos que tenerlo aquí, en nuestro corazón, en nuestra alma, y siempre contar con ellos cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a abrir caminos o cuando vamos a hacer cambios en nuestra vida. La vida es un ciclo. Así. La vida es un ciclo. Y nos aferramos siempre a querer tener más, dejando atrás el valor de la espiritualidad. Exacto. ¿Qué es lo que vale? Bueno, quiero que sigan a esta señora hermosa, que compartan mucho este programa para que más personas nos puedan conocer. Y el día 30... Nos vemos. Okay. Y a ustedes también. Sí. Yo soy Bisla Medium y como siempre te digo, dándote las gracias, que cada día que te levantes, no solo encuentres el tema inicial de la vida, que es vivirla. No guardes rencor a nadie, sé feliz contigo mismo. Disfruta lo que la vida te está dando hoy, porque mañana no sabes si lo puedes tener. Te mando un abrazo grande, del tamaño del universo.
Yo soy Bisla Medium y me quedo contigo, con tu gente y en tu casa.